Obras con Andrea Samaniego. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la emisión central de las noticias locales de 24 horas. Este miércoles empezó siendo un gran día. Con el pasar de las horas se mejoró y esperamos que esta situación continúe a lo largo de el resto que nos queda de este miércoles, gracias a nuestros deportistas que se encuentran en París. Eso sí, quienes están en la capital, muchísima atención porque según el pronóstico, a las 4 de la tarde se van a registrar lluvias. Así que le pedimos que por favor tenga mucho cuidado y sobre todo que conduzca con mucho cuidado. Empezamos aquí esta emisión informativa contándoles algo que nos preocupa, porque en la actualidad los motociclistas son los usuarios viales que más mueren en Quito. En el primer semestre del año, casi el 40% de fallecidos en siniestros de tránsito fueron motociclistas. Expertos en seguridad vial aseguran que faltan controles de las autoridades para disminuir esta realidad. Históricamente, los peatones han sido los usuarios viales con más fatalidades en siniestros de tránsito en Quito, pero esa realidad cambió a raíz de la pandemia, según Bloomberg, quienes señalan que actualmente los motociclistas son los que mayoritariamente mueren en Quito. Correcto, desde el año 2022 tenemos un incremento constante de las muertes de motociclistas. Si comparamos los dos semestres, del primer semestre del 2023 con el 2024, tenemos a 42 fallecidos el año pasado, comparado con 50 este año. Según esta Organización de Salud Pública y Seguridad Vial, esta preocupante realidad radica en el incremento de este parque automotor, de ahí que el 52% de fatalidades se deben al exceso a los límites de velocidad, mientras que el 29% están relacionadas a una pérdida de carril. Bueno, podemos ver en las cifras que el 88% de todas las muertes de los motociclistas que fallecen son hombres, en un rango etario de 20 a 39 años, y normalmente son las personas que más toman riesgo al manejar. Para Darío Paladines, una de las soluciones para reducir esta cruda realidad es que el gobierno elimine los aranceles para los equipos de protección homologados en el país. Añade que actualmente un equipo certificado, como por ejemplo un casco, puede llegar a costar $600 en Ecuador. A falta de un reglamento y del tratamiento de la norma INEN 086 que beneficiaría a ciclistas y motociclistas para tener un casco homologado, certificado, que no cueste pues lo que hoy en día oscila, $600, $700. Agrega que un casco certificado llega a salvar una vida hasta en un 60%, mientras que otro de los problemas que asegura causa siniestros de tránsito en motociclistas es el mal estado de las vías de la ciudad. En Quito existen más o menos 1.200 intersecciones. Más del 50% de ellas necesita intervención urgente. Para el motociclista, un cráter, una grieta, una alcantarilla destapada. Y la falta de mantenimiento a la carpeta asfáltica en vías de primer y segundo orden es fatal. Sin embargo, ambos expertos coinciden en que hace falta control, regulación y sanción por parte de las autoridades hacia motociclistas, puesto que una moto debe cumplir las mismas normas de tránsito que un automóvil. Sin duda alguna es una problemática que tiene que cambiar lo más pronto posible. Les contamos ahora que la calidad del aire en el centro de Quito se ha deteriorado significativamente debido a las emisiones de smog provenientes de los buses de transporte público y también de vehículos particulares. Esta situación genera preocupación entre los habitantes, quienes reportan afecciones en su salud. La capital ecuatoriana frecuentemente se observa cómo los buses de transporte público emiten gases contaminantes mientras transitan por la ciudad. Y es que durante un recorrido nuestro equipo periodístico constató que en el centro de Quito son pocas las unidades que aceleran y no arrojan humo negro desde sus tubos de escape. Y es que es evidente que acá en este sector de la capital justamente nos damos cuenta de que existe gran contaminación producto del smog. Acá quienes transitan por el Tejar, San Diego y también San Roque comentan de que ya tienen problemas incluso respiratorios. La garganta, el pulmón, siempre las fosas nasales nos arden, nos da comezón de esta contaminación que tenemos aquí. Es una respiratoria. Algunos carros es lo que vienen con el humo negro mismo. Entonces eso es lo que sí afecta bastante. Según datos del Centro de Revisión Técnica Vehicular en Quito, de febrero a agosto de este año se revisaron 1.836 vehículos de transporte público. De estos, 1.702 aprobaron la revisión, mientras que 134 fueron condicionados.
los rechazos que tienen este tipo de vehículos. Es la opacidad. Mucho se alega al tema del combustible, tampoco no se hacen los mantenimientos correspondientes. Los mayores índices de estos vehículos son gases y los neumáticos. Expertos en genética y neumología explican que esta situación puede acarrear serios problemas de salud. Pueden provocar dentro de nuestros pulmones son tos frecuente, con flema, incluso falta de aire. Además, hay los pacientes que presentan enfermedades pulmonares como asma o POC, pueden empeorar sus síntomas, es decir, mayor sibilancias en el pecho, mayores pitos en el pecho, mayor falta de aire. La primera es cáncer, la segunda es problemas malformativos y genéticos en la descendencia, y luego puede afectar también el tema de la fertilidad de las personas. Desde la Secretaría del Ambiente del municipio de Quito, se indica que los niveles de contaminación en el aire siguen en aumento. Más del 70% de la contaminación del aire de Quito está generada por los vehículos. Y es que los registros de ambiente confirman que la mayor cantidad de las emisiones en Quito se deben al tránsito vehicular. Conlleva muchas acciones que hay que hacerlas, ¿no? La revisión técnica vehicular es muy importante. Necesita hacer un control continuo. La realidad es que en la capital, la mayoría de los buses circulan emitiendo grandes cantidades de smog sin un control adecuado por parte de las autoridades competentes. Otros temas. La propuesta de un colectivo para revocar de su mandato al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, genera reacciones dentro del Consejo Metropolitano. Varios ediles apuntan a que es momento para que Muñoz evalúe su gestión. En menos de 15 días, el Consejo Nacional Electoral deberá pronunciarse sobre si entregará los formularios al colectivo Defiende tu Voto para que inicie con la recolección de firmas para la revocatoria del cargo al alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Sin embargo, mientras tanto, dentro del Consejo Metropolitano de Quito ya se generan reacciones, pues varios ediles afirman que este proceso es completamente democrático. Es un tema legal, es un tema que la gente tiene la opción y que estamos viendo justamente que no se siente respaldado con la actividad que está haciendo en este momento el personero del municipio de Quito, es decir, el alcalde metropolitano. Lo permite nuestro Código de la Democracia y la Constitución, será el pueblo quien tenga que manifestarse si es que se llega a esa instancia. Pero además señalan que aunque se presentó un plan de gobierno por parte del burgomaestre, lo que falta es su ejecución. Me parece anticipado decir que no se está cumpliendo con el plan de gobierno, sin embargo creo yo que sí estamos en este momento en una pequeña laguna de planificación. Por ello dicen este debería ser un punto de inflexión para que el alcalde y su equipo evalúen su gestión. Tiene que salir de la zona de confort y escuchar los cuestionamientos que hay frente a una administración que no termina de resolver los problemas cotidianos de los quiteños y quiteñas. La ciudadanía no se encuentra contenta con respecto a la ejecución de obras y a la presencia de la alcaldía donde los vecinos y las vecinas. Entonces es fundamental hacerse un mea culpa. Por su parte, la Revolución Ciudadana emitió un comunicado como respaldo al alcalde Muñoz, mientras que los ediles del mismo movimiento afines al burgomaestre afirmaron que este sería un nuevo intento de desestabilización. Lo que se gana en las unas no puede ser desconocido a través de gente que con pretensiones absolutamente demagógicas y politiqueras tratan de incorporarse por la ventana. Mucho daño se le ha hecho ya a la ciudad. Tuvimos una administración anterior con dos alcaldes y lo único que se obtuvieron como resultados es parálisis en los grandes proyectos para la capital. Evidentemente siempre habrán cosas que mejorar, habrán cuestiones perfectibles, totalmente de acuerdo, pero yo creo que debemos rechazar enfáticamente cualquier intento de desestabilizar al municipio de Quito. Lo cierto ahora es que de aprobarse la entrega de formularios serán al menos 180 mil firmas, las que el colectivo Defiende tu Voto deberá recolectar. Y frente a la problemática del bullying o acoso escolar en las aulas de Quito, el Consejo Metropolitano conoció este martes el informe para primer debate del proyecto de ordenanza que busca prevenir este tipo de acoso. Ediles mostraron apoyo al proyecto que se trabaja desde hace 6 meses con estudiantes municipales. 7 de cada 10 estudiantes de 11 a 18 años manifiestan haber sido víctimas de acoso escolar al menos 3 veces en el último periodo académico en Ecuador, según lo revela un estudio realizado por el Ministerio de Educación, la UNICEF y World Vision. De hecho, según el mismo estudio, en 2022 se registraron 600 casos de acoso escolar a nivel nacional, una cifra que puede ser mayor pues no todas las víctimas denuncian.
una problemática que también se reporta en la capital, por lo que el Consejo Metropolitano de Quito decidió acoger la visión de al menos 40 jóvenes del sistema de educación municipal para delinear un proyecto de ordenanza que aborde estrategias para prevenir el bullying en las instituciones educativas municipales, informe que fue socializado con los ediles este martes. Chicos y chicas que vinieron con la cabeza baja por resistir y sufrir bullying en sus unidades educativas, salieron con la cabeza alta porque habían y se sentían muy felices de poder ellos elaborar un proyecto de ordenanza para frenar el bullying en las escuelas. Estas experiencias han sido recogidas a través de la Comisión de Educación y se han plasmado en un proyecto de ordenanza. Va a ser un alto y va a señalar una posibilidad de que las autoridades tengan en alguna manera ejecución y autoridad para hacer que el bullying y el acoso pare de alguna manera. Por lo que entre las medidas preventivas propone la creación de un comité estudiantil contra el acoso y ciberacoso escolar, así como la capacitación a docentes. La ordenanza es muy interesante porque te plantea un sistema en el cual los mismos chicos detectan y también resuelven ellos, entre pares, los casos de bullying. Por otro lado, también se vinculan con las instancias nacionales superiores, los DESES y todo el esquema que tiene esa protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, que también está contemplado en la normativa nacional. Además, afirman, será de gran importancia también realizar talleres participativos con las diferentes secretarías del municipio, con la finalidad de sensibilizar en la problemática del bullying. Desde la utilización del espacio del colegio, campañas de difusión a través de redes sociales, activaciones con los estudiantes, activaciones y capacitaciones con los docentes. Entendemos que esto es un problema donde indudablemente tenemos que interceder todos los sectores. Desde diciembre, estudiantes y autoridades vienen trabajando en una ordenanza que por primera vez plantea el cuidado de la salud mental y física de los estudiantes dentro de las instituciones mediante la erradicación y prevención del bullying. 14 horas con 4 minutos, con 17 votos a favor y 0 en contra. Les contamos que el Consejo Metropolitano de Quito aprobó el incremento del 5% de la pensión mensual de jubilación patronal del municipio. Según su proponente, el edil Fidel Chamba, desde 2021 se inició con el proyecto de ordenanza, el mismo que fue aprobado luego de 7 años en los que el incremento establecido en la norma no se dio. Tenemos más información para ustedes. Un sujeto fue linchado luego de que intentara robar a los moradores del sector de Chimbacalle, en el sur de Quito. En el lugar se escucharon detonaciones de arma de fuego, lo cual causó pánico entre los habitantes. Una balacera denunciaron los vecinos de Chimbacalle, en el sur de Quito, a través de este video, en donde claramente se observa a dos sujetos intimidando y despojando de sus pertenencias a este grupo de jóvenes. El uno llegó con una pistola que se sacó en ese instante de la chompa, sí, y el otra persona que vino de abajo con un arma blanca. El hecho sucedió en la avenida 1 de Mayo, intersección con la avenida Napo. Ahí se evidencia cómo los jóvenes forcejean con los delincuentes para que no se cometa el delito. Incluso neutralizan a uno de los sujetos, mientras que el otro logra escapar. El uno le atraparon aquí entre los chicos porque ya le empezaron a pegar, le dieron su paliza o sus masajitos para que esté relajado. Ah, y el otro también le lograron quitar el arma. Quienes ahí habitan denuncian que el microtráfico de sustancias ilícitas ha ganado terreno en la zona y eso atrae la inseguridad que hoy están viviendo. Consumen drogas, tienen peleas entre ellos también y hasta se acuchillean. Desde la Policía Nacional informan que acudieron al sitio y encontraron a uno de los delincuentes con múltiples heridas. Se encuentra con un ciudadano de 30 años de edad, de nacionalidad venezolana. Lo podemos indicar porque efectivamente posterior ya se verificó esta situación. El mismo que había tratado de intentar robar a unos ciudadanos de aquí del sector. En poder del sujeto, la Policía Nacional encontró un arma de fuego, por lo que luego de su recuperación en una casa de salud, fue entregado a la justicia. Y ojo que esto no únicamente sucede en el sur de la ciudad. Nos vamos hasta el sector de la Kennedy, esto en el norte de Quito, porque les contamos que delincuentes ingresaron a una iglesia en el sector y robaron a los asistentes durante una reunión. Por eso los afectados piden a la policía mayor resguardo en la zona debido al incremento de hechos delictivos.
Ocurrió en el sector de la Kennedy en el norte de Quito, cuando delincuentes se hicieron pasar por conocidos de una iglesia para engañar a un trabajador. Y me dicen que les dé permiso, que iban a ver a qué tiempo demoraba la reunión. Como siempre saben venir así a llevar a las personas, les abrí la puertita aquí, pasaron. Y ahí es que me cogí uno de cada lado y me llevaron para adentro también. Los asaltantes utilizaron armas de fuego para intimidar a las víctimas y exigirles que entregaran sus pertenencias. Alertando a los asistentes de que aquí está un carro, parece que está abierto, que está alguien robó algo. Entonces el dueño sale y ellos a fuerza ingresan a la puerta, ingresan al salón y, claro, por supuesto, roban los celulares. Además, se llevaron equipos de sonido que se encontraban en un cuarto. Forzaron una puerta donde teníamos guardado algunas cosas de la amplificación, se llevaron las cajas amplificadas y unos cuantos micrófonos. ¿Sí? Ante lo ocurrido, la Policía Nacional intensificó la búsqueda de estos individuos. Si tenemos una reunión, tenerlo bajo seguridad, ¿sí? Y solo hacer ingresar a personas que son del círculo o de la familia que van a ingresar. Es igual con los vehículos, como estamos indicando, tomar las medidas necesarias y poner una buena alarma, un bloqueo a la bobina, un bloqueo al motor, para que no sean fáciles presas de los delincuentes. Mientras tanto, la Policía Nacional instó a la ciudadanía a no confiarse de personas extrañas y recomendaron tomar todas las medidas de seguridad posibles para evitar ser víctimas de los delincuentes que intentan irrumpir en las propiedades privadas. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información para ustedes. El Banco de Desarrollo del Ecuador premió a los mejores proyectos sostenibles de los gobiernos autónomos descentralizados en la séptima edición del Premio Verde. Este año el BID destinará 2 millones de dólares para los ganadores. Por sus 45 años de vida institucional, el Banco de Desarrollo del Ecuador celebró la séptima edición del Premio Verde, una iniciativa que reconoce proyectos sostenibles y de desarrollo económico y social en el país. Quien este año ha recibido 189 postulaciones y como banco hemos destinado 2 millones de dólares de premios para las mejores iniciativas ambientales. En el evento participó el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, quien reconoció al Banco de Desarrollo por su compromiso con proyectos que fomentan el crecimiento sostenible del Ecuador. El BEDE ha financiado desde su creación proyectos de inversión por sobre los 12.150 millones de dólares y este año ha aprobado ya 267 millones de dólares para obras de infraestructura y provisión de servicios públicos. En total, 15 personas distribuidas en tres grupos fueron premiadas por el Banco de Desarrollo en una iniciativa que está dirigida a los gobiernos autónomos descentralizados. Bueno, los 45 años creo que el Banco de Desarrollo ha confirmado el ser el principal financista de la obra pública de los gobiernos autónomos descentralizados y el día de hoy haremos anuncios importantes respecto a cambios estructurales que hemos hecho en el banco. En 6 convocatorias desde 2012, el Banco de Desarrollo ha recibido 658 postulaciones con proyectos innovadores que cuentan con buenas prácticas ambientales dirigidas a fomentar el desarrollo sostenible del Ecuador. Y este martes se llevó a cabo el Ecuador Space Summit 2024, un evento que busca impulsar a la industria espacial en Ecuador. Cerca de 300 personas participaron en las conferencias que impartieron profesionales nacionales e internacionales. Trabajar en el espacio es un sueño que podría parecer lejano. Sin embargo, el evento Ecuador Space Summit 2024 busca acercar a estudiantes y profesionales ecuatorianos a la industria aeroespacial. La charla es gratis, la participación justamente en la hackathon es gratuita. Esto está abierto para un niño que quiera escribir una historia para el espacio. Esto también está abierto para aquel PhD que con física que quizás tenga este invento fabuloso que pueda cambiar el mundo espacial. Según Franklin Velasco, director de innovación de la Universidad San Francisco, Ecuador tiene una ubicación geográfica estratégica para el desarrollo de esta industria. La tenemos porque del centro de la Tierra, ¿no es cierto?, ¿cuál es el punto más alto? Es nuestra montaña, el Chimborazo.
Entonces, ¿qué hace esta ubicación? Que la velocidad de la Tierra justamente en el Ecuador sea de las más altas. Esto puede favorecer mucho para una estación espacial. El evento organizado por la Universidad San Francisco contó con la participación de académicos, empresa privada y entes gubernamentales. Aquí se abordaron temas como tendencias en exploración espacial y su desarrollo económico. Este evento fue bastante interesante ya que tuvo charlas que nos hablan sobre qué viene en el ámbito espacial para Ecuador y qué puertas nos puede abrir como gobierno, como personas y hacer que cada vez Ecuador se meta más en estos temas espaciales. Los participantes aceptan que a Ecuador le falta ganar terreno en este ámbito científico. Este es el primer inicio, es el primer punto. Nos falta mucho por llegar, pero bueno, se empieza así, de a poco, justo con este tipo de eventos, como el cielo no es el límite, el espacio tampoco, que todos podemos soñar en alto. El evento fue gratuito y continuará con un bootcamp científico. Para inscribirse puede visitar nasaspaceappquito.com/colegio. Con la participación e interés de más ecuatorianos, el país podrá potenciar su intervención en la industria espacial. Y ahora es momento de recorrer nuestro país. Les contamos que en la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, existen lugares mágicos como un bosque natural. Además, hay varios emprendimientos gastronómicos para deleitar el paladar de turistas nacionales y extranjeras. Lago Agrio tiene una diversidad de opciones para visitar. Por ejemplo, el Parque Ecológico Nueva Loja. En este espacio existen senderos para observar aves y árboles ancestrales que son parte de la selva natural que tiene la ciudad. Además, en el lugar encontramos emprendimientos que ofrecen a los turistas recuerdos de su visita. Aquí dentro de Capimes tenemos todo lo que es artesanal, como por ejemplo gorras con diseños personales, cócteles cremosos, tenemos collares, tenemos champú orgánico sin sal para la caída del cabello. Se los invita aquí al parque para que vayan llevando un presente y tengan un pedacito de aquí del Lago Agrio en su casita. Pero también en el parque encontramos diversas especies como loros, papagayos y si el tiempo acompaña, apreciaremos a la luna en todo su esplendor. En este espacio funciona el herpetario que alberga diversidad de serpientes como la boa, la matacaballos, los caimanes y también existen tortugas. Pero este parque tiene la particularidad que los animales que se encuentran aquí están de paso. Muchos son curados y luego reincorporados a su hábitat natural. Es un lugar turístico donde se puede observar. Hay una variedad de animales, ¿no? Y la ventaja es que se los puede ver en estos momentos así en reservas, ¿no? La importancia que se le da al cuidado de la fauna silvestre. Eso es el mensaje siempre que se trata de dar cuando el visitante ingresa. Siguiendo por el sendero, observamos monos pequeños en el interior de los árboles y guatusas que se cruzan en nuestro recorrido. Al finalizar llegamos a un gran lago, hogar de caimanes, tortugas, monos y pescados como el paiche. La gastronomía no puede faltar en el emprendimiento Juri Juri. Disfrutamos el tradicional maito, que es un plato propio de la zona. En este lugar enseñan a los visitantes su preparación. ¿Cómo se prepara el maito de tilapia, el famoso maito, que es delicioso? Bien lo compramos, la tilapia en el mercado, o bien nosotros también tenemos piscina. La envoltura de la tilapia es con una hoja llamada chutupi. Lavado, puesto salsita, envuelto en la hoja y al asador. Y así queda listo el maito de tilapia para servirse con yuca, cebolla y tomate. Para que la experiencia sea única, también encontramos el gusano de la chonta y puede probarlo de diferentes formas, de forma natural o asada. Así el turista tiene la experiencia de ser parte de esta cultura. Pues la verdad, sí, como uno dice, es bueno vivir una nueva experiencia para saber y para la anécdota. El Mirador de Cristal es otro atractivo turístico que tiene la ciudad. Desde aquí se aprecia el río Aguarico y el puente que une a la ciudad del Lago Agrio con el Coca. Estos son algunos de los atractivos turísticos que tiene la ciudad del Lago Agrio que usted puede visitar en este feriado. Y les presentamos otra opción, gastronomía, artesanías y actividad nocturna. Son algunas de las opciones que ofrece Riobamba a los turistas que visiten esta ciudad. Este cantón de la provincia de Chimborazo busca atraer al turismo local y extranjero para reactivar su economía. Rodeada de paisajes y del volcán Chimborazo, así Riobamba da la bienvenida a las personas que lo visitan para disfrutar de sus lugares, acompañados de la hospitalidad de su gente.
Esta ciudad perteneciente a la provincia de Chimborazo ofrece una variedad de lugares para los turistas y con nuestro equipo decidimos iniciar un recorrido por algunos sitios. Uno de los puntos destacados, donde se encuentra una variedad de artesanías, es la tienda San Pedro, ubicada en el centro de la ciudad. En este lugar, Mario, con 57 años y artesano de toda la vida, nos mostró la elaboración de ponchos y la creación de artículos en tagua, una actividad característica de los riobambeños. Sí, este es el telar donde se fabrican, digamos, los diferentes elementos. Por ejemplo, es para unas bufandas, también hacen los ponchos. Aquí tenemos un ajedrez que es para coleccionistas, mire, todo es trabajado en tagua. Esto, digamos, es la artesanía típica de nuestro Riobamba. Somos los pioneros en lo que es la tagua, pero la tagua torneada, porque la tagua, la otra, está en la costa. En el tema gastronómico, Riobamba alberga un restaurante dentro de una casa patrimonial de 100 años de antigüedad. Este establecimiento ofrece una muestra de la gastronomía local, como las costillas de cordero acompañadas de papa y ensalada. Su administrador Edgar nos comenta que en este lugar se mezcla el ambiente histórico de la ciudad y algunos platos típicos. De hecho, nosotros logramos estructurar una carta que recoge prácticamente toda la gastronomía rica que tiene la provincia y la ciudad de Riobamba. Finalmente, no se puede hablar de Riobamba sin mencionar la hospitalidad de sus habitantes, especialmente de los dueños de hoteles. Estos anfitriones están siempre dispuestos a recibir a los visitantes con los brazos abiertos. Tenemos, como les decía, muchos hoteles de muy buena calidad. Hay hoteles para todos los precios, para todos los gustos. Tenemos lugares cercanos como el Chimborazo. Es una de las montañas más altas del mundo, la más cercana al sol. En resumen, esta ciudad es un destino que ofrece una mezcla de cultura, historia y calidez humana, asegurando que cada visitante se lleve consigo recuerdos inolvidables de Riobamba, también conocida como la Sultana de los Andes. Ya a esta hora tenemos una visita especial aquí en Teleamazonas porque el cantón Patate, ubicado en la provincia de Tungurahua, es un destino turístico también para este feriado del 10 de agosto. Sus habitantes además están festejando sus 51 años de cantonización. Natalie Jiménez está con ellos y nos va a contar todos los detalles. Nati, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrea? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, se acerca un feriado y nosotros queremos presentarles todas las alternativas que tienen como familia para visitar. Y justamente estamos aquí con una delegación de Patate. Estamos aquí con el alcalde. Muy buenas tardes. Bueno, cuéntenos un poquito qué es lo que Patate tiene para ofrecer a los turistas. Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí presentes y poder ofertar todo el valor agregado y la producción que tiene nuestro lindo rincón de la provincia de Tungurahua, el Valle de la Eterna Primavera. Sabemos que están en fiestas. ¿Cuántos años de cantonización? Así es, estamos celebrando los 51 años de cantonización y por eso es la invitación para que degusten de toda la variedad de productos sumados al tema de la música, de la tradición y de la cultura que ofrecemos estos fines de semana. ¿Cuáles serán los eventos más importantes que tendrán durante estas fiestas? Bueno, en este feriado del 10 de agosto tenemos el Festival de Danzas, que es el rescate de las tradiciones y la cultura de nuestro territorio. Y todos los fines de semana hasta el mes de septiembre están variados los eventos entre cultura, música y deportes extremos. En cuanto a gastronomía, ¿qué es lo que al ecuatoriano más le gusta? ¿Qué es lo que tienen para ofrecer, además de las mandarinas que son bastante reconocidas? Así es, la mandarina es nuestro producto emblema, de igual forma alimentado por el tema de las arepas tradicionales hechas de zapallo con harina de maíz y sobre todo de la tradicional chicha de uva. Y se viene la elección de la reina. Vemos que aquí ya nos acompañan algunas candidatas. Sí, así es, el día sábado 31 a partir de las 10 de la mañana arrancamos con el pregón de fiestas y en horas de la noche en el Coliseo Municipal tendremos ya la elección de la representante de la belleza patateña. Una invitación para que todos los quiteños vayan en este feriado y les visiten. Así es, esperamos que nos visiten no solo de Quito, sino de todo el país a disfrutar de estos magnos eventos por la celebración de los 51 años. Y nosotros estamos a
asombrados con todos los productos que han traído hoy. Justamente vamos a hablar con una de las emprendedoras. Venga para acá, mi señora. Muy buenas tardes. Bueno, coméntenos su producto, ¿de qué se trata? Muy buenas tardes. Nosotros de aquí estamos haciendo una pequeña exposición de los productos elaborados con materia prima de nuestra tierra. Tenemos los deliciosos vinos, tenemos la cerveza artesanal, tenemos también whisky, tenemos por acá snacks, también tenemos nosotros la miel de abeja, tenemos el polen. Entonces hay muchos productos que nuestros artesanos, nuestros agricultores realizan. ¿Por qué es importante apoyar a los pequeños emprendedores, sobre todo cuando tienen estos productos artesanales? Bueno, a través de la gestión de la alcaldía de Patate se han realizado muchos proyectos encaminados a mejorar la economía de las familias, a través de impulsar los microemprendimientos que tenemos a nivel cantonal. Muchísimas gracias. Y nosotros ya decidimos, nos vamos a Patate, les vamos a dejar con una pequeña probadita de lo que podrán ver en este feriado con un grupo de danzantes que han venido. Muy buenas tardes. Eres patate de mis sueños, patate de mi vida, patate de mi amor. Haber nacido entre tus tierras, andar por tus veredas, así más grande amor. La opción para el feriado. Amigos, nos estamos despidiendo. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos mañana.